A todos los vecinos y vecinas. Bueno, muy bien, esta es una ciudad hermosa realmente. He venido muchas veces y obviamente con Claudia, somos los dos intendentes, inmediatamente cuando entramos vemos todo el potencial que tiene, ¿no? Por eso es tan importante para nosotros tener equipos locales que trabajen en sintonía. Nosotros los intendentes somos prácticos, somos muy simples de tomar los problemas y buscar una solución rápida, nos comprometemos y cumplimos, y no se puede hacer, directamente se le plantea al vecino o al vecino. Pero creemos realmente que una comunidad se desarrolla con todos los sectores, y creo que esta es una localidad que justamente se caracteriza por tener muchísimas instituciones que en algunos casos hasta suplen el rol del Estado. Así que nos imaginamos en un proceso totalmente virtuoso. Hoy terminando nuestras actividades en el departamento Colón, por supuesto con la visión que tenemos, que es de trabajar, un poco hacía referencia a Axel, ¿no? Nosotros somos personas que, al tener la experiencia de gobierno, tenemos un claro objetivo para acompañar el desarrollo de cada una de las localidades. Lo hemos hecho, Claudia, 8 años de intendente en Villaguay, yo 4 años de intendente en la ciudad de Paraná, promoviendo permanentemente todos los motores de la economía, no solamente concentrando en uno, siempre desde el municipio interviniendo en la economía para diversificar el perfil productivo. Para nada, le ponemos mucha energía a la industria, de hecho se han generado miles de puestos de trabajo en estos años, al sector turístico, al sector cultural, vemos siempre la cultura como la industria de la cultura. Y el objetivo es ponernos a disposición. Tanto Claudia como yo hemos nacido en Entre Ríos, vamos a seguir viviendo en esta provincia, así que estamos con toda la energía de poner el 110% de nuestro tiempo para seguir transformando, partiendo de una plataforma sólida. Hoy tenemos una provincia en marcha, un estado provincial ordenado, se prestan los servicios, se ha cumplido el contrato social, pero siempre hacen falta cosas, siempre existen problemas, siempre hay que buscarle soluciones. Y bueno, nosotros nos ponemos a consideración de los vecinos, justamente mostrando un poco lo que hemos hecho en nuestras localidades y comprometiéndolo a hacerlo en toda la provincia. Cuando hablo del salto de calidad, es partiendo de una situación, darle el salto de calidad. ¿Qué es lo que observo? Tal vez por mi formación económica, yo veo que el mundo en general está demandando lo que Entre Ríos tiene, que es alimento, que es conocimiento, que tiene un potencial en toda la provincia. Cuando yo entro a una localidad o a una región, lo primero que hago es interactuar, ¿no? Hoy estuvimos en el sector industrial, productivo, cooperativo, vamos escuchando, vamos interactuando, generando el vínculo con los actores locales, y siempre prestamos atención en dónde está la fortaleza y de qué manera potenciar esa fortaleza, porque no vamos a traer un modelo de otro lugar, de Capital Federal, para desarrollar esta localidad y esta región. Lo primero que tenemos que hacer es hablar con las instituciones, con los actores locales, con los hombres, con las mujeres, con los jóvenes que viven acá, ver qué sienten, cuál es su visión, hacia dónde quieren ir. Esto es un lugar totalmente vinculado al turismo, a la producción agropecuaria, son dos grandes motores de economía, pero bueno, hay que trabajar y charlar. A ver, si yo voy a Paraná con un modelo similar, nosotros hoy hemos logrado prácticamente durante todos los fines de semana con una actividad permanente del Estado y muchas actividades en la cultura, a través de nuestro teatro, de la actividad que desarrollamos en la costanera y en nuestro parque, prácticamente todos los fines de semana tenemos una ocupación plena del sector gastronómico, del sector hotelero. Eso genera automáticamente mayor inversión y genera automáticamente mayor mano de obra. Otro elemento, diríamos, extrapolable es el sector industrial. En Paraná, con nuestra visión de industrializarla también a la ciudad, incorporamos 20 hectáreas, hoy estamos construyendo el primer campo fotovoltaico, o sea, generando energías renovables. Esa energía, que van a ser 8 megas, la reinyectamos en el parque, le damos mayor competitividad a nuestras empresas, a reducirle los costos, vamos seduciendo con una política fiscal y energética a que más empresas se radiquen en la ciudad de Paraná. Y ustedes miran, ¿y por qué me explica todo eso? Bueno, lo que buscamos es generar mayor mano de obra, mayor riqueza. Por eso yo insisto en que todos los gobiernos locales no solamente tienen que prestar los servicios. Cuando hablamos de servicios, recolección de residuos, la provisión de agua, cloaca, el tema del mantenimiento de los espacios públicos, sino que también tienen que dar ese salto de calidad
acompañado con una visión estratégica de la provincia, en donde, escuchando cuáles son los vectores de la economía o esos motores de la economía, acompañarlo, ¿cómo? Con obras de infraestructura, desarrollo gasífero, desarrollo eléctrico, obras de infraestructura para que las empresas se instalen, obras de infraestructura para que el turismo venga y venga seguro y desee venir. Así que creo que todas las localidades tienen sus fortalezas, tienen también sus debilidades. Nosotros vamos a poner nuestra energía en la fortaleza y dar ese salto de calidad que la provincia tiene que dar justamente por las condiciones macroeconómicas que vemos hacia adelante. Y en eso tenemos que desarrollar no solamente las grandes ciudades, también las pequeñas localidades, porque ahí viven entrerrianos y entrerrianas que merecen vivir mejor. Por eso estamos tan ilusionados en poder lograr equipos sólidos en los gobiernos locales que puedan trabajar de manera sinérgica.